es una manera muy bonita de transmitir esta idea, de unir a algo muy concreto como el arroz, todo lo que puede lograr a transformar una sociedad o una generación entera. Las mujeres tienen un poco más de dinero, pueden mandar a los niños al colegio, les pueden dar de comer mejor. No es como una gota en el mar, es algo concreto que funciona. Porque creo que es una campaña que ayuda, que aporta, que es necesaria. Estamos hablando de una necesidad que para nosotros aquí, en este país y en muchos de Occidente, es algo común, que damos por hecho, que es natural. Desgraciadamente, en muchos sitios, sobre todo del sur, no tienen este privilegio. Y creo que por algo muy pequeño, un sacrificio muy pequeño por nuestra parte, creo que la repercusión que tienen allí es grande. No se va solo un café, ¿no? Comer, aparte de ser una necesidad de nutrición, lo que conlleva. Puedes desarrollarte, tienes energía para poder vivir, para poder aprender, para tener humor de enfrentarte a cualquier cosa. ¿Pero llevamos una libretita o algo? Porque claro, eso te apunta, ¿o no? Con la ayuda de todos nosotros podemos conseguir no solo que dejen de pasar hambre, sino que tengan la oportunidad de ir al colegio, los niños, de poder que las comunidades avancen, porque esos alimentos realmente cambian la vida de las personas. Esa ilusión y esa fe en que se puede cambiar.